vamos a hacer primero un minuto de silencio para la familia y sobre todo en honor a nosotros mismos. Todos los días cuando vamos en una bicicleta estamos en peligro. El pasado lunes, 16 de agosto, se produjo en el paso marítimo de Fuengirola, donde estamos, la muerte de un ciclista, la muerte de una persona. Un conductor tuvo la muerte de un ciclista a manos del conductor que sobrepasaba con creces el límite de velocidad. Y que además, según diferentes fuentes periodísticas y cosas particulares, estaba circulando bajo los efectos de las drogas. La víctima fue Jesús López Muñoz, de 41 años, natural de la localidad cordobesa de Francia, y que pasaba sus vacaciones en Fuengirola. El deportista fallecido formaba parte de la peña de ciclista Bucalante, de Bucalante, que están aquí, con nosotros, en su localidad, con la que había participado en numerosas competiciones. Vaya desde aquí nuestro recuerdo, nuestro homenaje a la memoria de este compañero y nuestras más sinceras condolencias a su familia, a sus compañeros del club y a sus amigos. Las imágenes del brutal accidente se han difundido ampliamente y han aparecido en los informativos de cadenas televisivas, nacionales, locales, regionales, etc., con el consiguiente perjuicio para la imagen turística local, que tanto preocupa o debería preocupar a ciertos políticos. Ante desgracias como esta, no podemos limitarnos a dar las condolencias a las familias y amigos. Con la serenidad necesaria, pero con firmeza, tenemos que reflexionar sobre lo ocurrido para sacar las mejores conclusiones que nos dibujen un norte al que dirigir las acciones necesarias para que no vuelva a ocurrir. Somos muchos los que sabíamos que esto se produciría antes o después. Lo que se viene a decir, una muerte anuncia. Se daban las condiciones y se siguen dando todos los días para que una muerte como esta o en condiciones parecidas se repita. Dice el equipo del gobierno en las redes sociales que esta desgracia es únicamente achacable al conductor, sacudiéndose cualquier tipo de responsabilidad que pudiera derivarse de esta muerte. La responsabilidad civil y penal se aclararán en los tribunales y nunca podrá reparar el daño y el sufrimiento que ha dejado. Pero aquí nadie asume ninguna responsabilidad política. ¿Qué administración es la competente en regular el tráfico en el casco urbano de Fuengirola? El Ayuntamiento de Fuengirola. ¿A qué administración? ¿A qué administración se le ha presentado durante años propuestas diversas para calmar el tráfico y evitar desgracias como la del pasado día 16 de agosto? Al Ayuntamiento de Fuengirola. ¿Qué hace el equipo de gobierno en este ayuntamiento con estas propuestas? Ni las contesta, y en el mejor de los casos las mete en un cajón, por no decir que las gira una papeleta. Existen administraciones de distintos ámbitos, territorial y político, al frente de ellas: Dirección General de Tráfico, Junta de Andalucía, Diputación, Mancomunidad, Ayuntamiento. Ninguna tiene nada que decir al respecto. Ha pedido perdón la alcaldesa o el concejal de movilidad de transporte y tráfico, o van a presentar su dimisión acá. Desde el dolor que todos sentimos, insistimos y reiteramos nuestro enfado y malestar por la pasividad y cobardía por parte de los actores políticos responsables del equipo de gobierno, que no acometen los cambios necesarios para que los peatones, los ciclistas, patinadores, los que usan vehículos a batería,
etcétera, nos sintamos seguros cuando circulamos por nuestras calles, mirando de reojo el coche que va detrás nuestra a pocos metros, o que nos adelanta sin plantear la distancia mínima de seguridad establecida por la Dirección General de Tráfico. Por un tráfico calmado, como hay en otras ciudades de España y del resto del mundo, por un medio ambiente saludable, por una circulación segura, por un paseo marítimo que sea eso, un tranquilo paseo en un circuito en el que de celebrados de todas las nacionalidades reciba la potencia de sus coches de alta cilindrada, porque aprendamos a pedir responsabilidades a quienes las tienen cuando se produce una muerte que se podía haber evitado por ese vecino que no volverá a pasear como cualquiera de nosotros seguiremos haciendo y que fue asesinado. Por todo ello estamos aquí y exigimos cambios ya.